Nuevamente bienvenidos a su canal, Contenido Viral. El día de hoy, te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Fallece Fernando Garfeya, un documentalista submarino muy querido y reconocido en Baleares. Trágico suceso en aguas mallorquinas después de que el submarinista Fernando Garfeya Palmer haya perdido la vida después de sumergirse a más de 70 metros de profundidad en aguas de Sant Elm, Andratx, mientras practicaba submarinismo. Ocurrió este domingo al mediodía y fue su compañera quien dio la voz de alarma. Entonces, un compañero acudió al rescate sin éxito ya que sufrió un accidente al salir a la superficie y en estos momentos se encuentra en estado grave. Hoy los GEAS de Guardia Civil vuelven a trabajar en el rescate del cuerpo de Fernando que se encuentra a más de 80 metros de profundidad. A pesar de su corta edad, todos coinciden en que Fernando es el mejor fotógrafo submarino de Baleares. Sus trabajos así lo confirman. Garfeya ha sabido captar la esencia balear bajo mar con vídeos como el Mar del Freu, donde se puede observar cómo es la vida de un raor. También ha filmado a las especies más difíciles de encontrar como los caballitos de mar o a familias de cachalotes junto a Cabrera. Su muerte ha conmovido a todos los amantes del mar. La organización Mallorca Blue ha lamentado el trágico accidente asegurando que están desolados tras perder a una persona excepcional. El mar pierde un gran aliado y Mallorca un realizador submarino de los grandes, han añadido. También Open Arms ha lamentado este triste suceso. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios.